Good evening, everyone. Good morning, good day, whatever time of day it is for you. Welcome to day two of the conference. And today I've got the great pleasure to present to you Monica Blasquez, who's I've known for a very long time. We've worked together since I think about 2002. And Monica is one of these people who, I mean, I continue to learn from her every day. Her knowledge of kinesiology, emotions, and Chinese medicine is second to none. Her wisdom and everything that she imparts to her students in Madrid is incredible. I've been there a number of times to her place, and fortunately I speak Spanish and I can talk to her. And you know, and there's times where she's really helped me understand why my work works. She's even one day she sat there and would tell me format after format, explain to me why in terms of Chinese medicine they make sense. So it's a very unique skill, and I hope you enjoy the video. Unfortunately, she can't be here. But she prepared this video especially for you to watch today, and hopefully she's going to be online later to answer any questions. That's the plan, but you know, not every plan takes place, but hopefully this works out okay. Okay, here we go. Desde Madrid. Lo primero, dar las gracias a Hugo por la oportunidad de compartir con vosotros el trabajo que hemos desarrollado aquí en Todoquine y a vosotros por el interés en seguir la conferencia. Pediros disculpas porque está grabada, ya que nosotros por calendario no nos vamos a encontrar en Madrid en estas fechas, aunque nos conectaremos luego desde donde estamos para las preguntas. Pero queríamos grabarla para tener tiempo de poder traducirla adecuadamente al inglés. Espero que la disfrutéis. Además de kinesióloga, mi otra pasión es la medicina china. Siempre ha sido un reto para mí averiguar cómo los médicos chinos son capaces de moldear la energía de una persona hasta llevarla a su estado óptimo de salud. Cuando empecé mi práctica con la kinesiología, por un lado, me fascinó la posibilidad de hacer esto a través del test muscular y por otro lado me costó mucho trabajo integrar ambos sistemas de terapia, sobre todo la parte del diagnóstico. Como terapeuta encuentro que el sistema de diagnóstico de la medicina china es increíblemente útil y eficaz. Lo que un médico chino puede ver en el pulso, en la lengua y en la observación va más allá de una prueba médica ortodoxa. Podemos incluso ver antecedentes de una enfermedad genética, antecedentes que han tenido los padres y antecedentes de enfermedades ocurridas en la persona incluso varios años atrás. En el futuro que se nos avecina, lleno de posibles nuevas enfermedades, la posibilidad de evaluar con antelación el estado de salud de un paciente y pronosticar cómo va a reaccionar a la enfermedad y su estado de salud celular previo, me parece un arma terapéutica clave. Sin embargo, el problema que tiene el diagnóstico de la medicina china de forma tradicional es que en el mundo actual no siempre es fácil de aplicar. Los signos clínicos como la forma del cuerpo, la forma de las manos, nos hablan de una genética heredada que sí es aplicable. Pero muchas veces el paciente viene a la consulta con algunos de los signos muy cambiados, con las prisas, con la posibilidad del estrés previo a la consulta, la lengua o el pulso pueden haber cambiado respecto a la patología que el paciente presenta, los hábitos alimentarios, los tóxicos medioambientales, a veces las personas vienen medicadas. Lo que sabemos del diagnóstico de la medicina china no podía tener todas estas cosas en cuenta porque, lógicamente, es muy ancestral. Fue ahí donde se me ocurrió aplicar
Lo que aprendí con Hugo Tovar y su forma de trabajar con la energía, pensando que tal vez sería útil y a la vez muy práctico encontrar la forma de hacer el diagnóstico de medicina china con los formatos o conjugarlo con lo que había aprendido. El reto, para mí, siempre ha estado en intentar entender la medicina china tradicional, con su visión muy energética, con los ojos de un terapeuta occidental que comprende la estructura física desde el metabolismo de la célula, y no solo desde la energía que la anima. Si bien sabemos que una gran parte del metabolismo de un ser humano solo ocurre si la energía lo permite. El metabolismo celular se basa en gran parte en reacciones electromagnéticas de los iones en la membrana celular y en el líquido intracelular. Y ese equilibrio electromagnético, que ocurre tanto en el cuerpo como en el cerebro, aún no puede ser tratado por medios químicos. Trabajando con los formatos, descubrí que muchas de las equilibraciones que hacía cambiaban los signos de la lengua y el pulso del paciente de una forma prácticamente inmediata, lo que me dio la pista que necesitaba para reordenar el diagnóstico tradicional. En medicina china se habla de insuficiencia de yin cuando una persona no se nutre adecuadamente, de insuficiencia de yang cuando la persona no se mueve lo suficiente, no hace ejercicio o no tiene bastante actividad. Se dice que tiene insuficiencia de chi cuando no duerme o no descansa entre esa actividad, o hay más actividad que descanso. Y se habla de insuficiencia de la sangre cuando la persona, a través de la digestión y su metabolismo celular, no consigue todas las moléculas que van a ser necesarias para su estado óptimo de salud. Al trabajar con los formatos, nos dimos cuenta que los conceptos del yin, el chi, el yang y el sui chino, la sangre, no solo son conceptos aplicables al desarrollo de la enfermedad, son energías tangibles que pueden reconocerse como energías que alimentan a los seres humanos de diferentes formas. En los textos antiguos, estas energías se nombran de una forma muy mágica. El yin es la energía oscura, lo masculino, lo profundo. El yang es lo luminoso, lo femenino, lo activo. El chi es una energía similar al vapor que se desprende del arroz que se acaba de cocer. Y la sangre es la materia que alimenta el brillo que se ve en los ojos de las personas sanas a través de su shen en el corazón. Pero además, la medicina china es la única medicina que comprende la emoción como factor patógeno. Teníamos que incluir en esta materia el concepto de emociones propias y ajenas. Estas energías no solamente son cómo me siento yo, sino cómo absorbo lo que ocurre a mi alrededor. Enfermamos no solo por cómo nos sentimos, sino por cómo absorbemos los sentimientos y las energías que nos rodean. A veces, en nuestra consciencia, no hay ninguna posibilidad de dejar de absorberlas. La ventaja de formatear la insuficiencia de chi o la insuficiencia de yin es poder investigar el común de los comportamientos cuando se presentan estos patrones de energía, diferenciando cuándo son emociones propias, emociones ajenas o simplemente impactos de tipo sensorial. De esta forma, hemos llegado a encontrar que las personas tienen insuficiencia de chi en diferentes tejidos u órganos cuando, dependiendo de los patrones de comportamiento, intentan ser alguien que no son. Renuncian a su verdadera expresión, huyen de ellos mismos porque no se gustan o bien están en un entorno donde no se les deja ser. También hemos encontrado que la insuficiencia de yin, de una manera general, en órganos o tejidos, está relacionada con comportamientos sociales que uno adquiere, que aprende del grupo y de alguna forma intenta mantenerse dentro de la manada. Puede ser porque se empeña en permanecer en una manada determinada, puede ser porque adiestre sus comportamientos para pertenecer a un grupo en el que realmente no termina de encajar. En medicina china se dice que envejecemos porque perdemos yin desde el momento de nacer, y en el mecanismo de envejecimiento se pierde yin prácticamente todo el rato.
El objeto de la medicina china era llegar a mayores con el nivel de salud óptimo y envejecer lo más tarde posible. Y frecuentemente podemos observar que las personas que se obligan a una vida de sometimiento al entorno, que adaptan sus comportamientos para permanecer en el grupo sin proporcionarse libertad, llegan a ser ancianos más envejecidos que las personas que han sabido vivir con más plenitud y más libertad interior. También hemos observado que las personas pierden yang cuando a su vez no utilizan los recursos del grupo. Es frecuente que las personas con insuficiencia de yang se sientan sin apoyo, pero también es frecuente que es que directamente ignoren o rechacen el apoyo que se les da porque sencillamente no es el que ellas esperan o no son capaces de apreciarlo. Y por último, la insuficiencia de la sangre, un concepto muy curioso en la medicina china, lo relacionamos con la incapacidad de tener relaciones que nos hagan felices. La sangre, el sue chino, es una energía que no solamente tiene que ver con la capacidad de hacer todas mis partículas, todas las moléculas que son mías personales y que no puedo donarle a otras personas. Mi hemoglobina es particularmente mía y en principio al trasplantarla a otra persona energéticamente ya no sería lo mismo. Sin embargo, el hierro sí nos sirve más o menos a todos. De ahí deducimos que el hierro es yin y la sangre es mi hemoglobina. Se da la circunstancia de que uno no puede quedarse embarazado si le falla la sangre o la sustancia basal. Lo que hemos concluido en nuestra investigación es que cuando nos empeñamos en tener relaciones que nos hacen sufrir o tenemos relaciones a las que hacemos sufrir, el resultado es que no podemos fabricar esa sangre, porque la sangre tiene que ser el potencial de nuestra felicidad, de nuestras relaciones. Estos patrones se van a presentar en los tejidos u órganos dependiendo de las circunstancias. Cada tejido o cada órgano, según la medicina china, sabemos que además tiene un significado relacionado con las emociones. La tierra va con la familia, el pulmón, el intestino grueso va con la sociedad, el riñón y la vejiga tienen que ver con la voluntad y la capacidad de resiliencia, conceptos que todos vosotros conocéis porque la mayoría de las teorías emocionales de la kinesiología están basadas en estos dos conceptos de la medicina china. Pero nosotros, indagando sobre el qi y el yin, queríamos ir un poquito más allá. Nuestro interés era evaluar a una persona en su estado previo. Evidentemente, cuando me ataca un virus que además ha mutado y no conocemos, es muy importante saber si mi organismo está en una insuficiencia de estas energías, porque de esto puede depender que la reacción a la enfermedad sea mejor o peor. Como se ha visto claramente en el coronavirus, muchísimas personas han pasado el virus prácticamente sin ningún tipo de síntomas. Algunas incluso los estudios demuestran que ni siquiera fabricaban anticuerpos y daban negativo después de la enfermedad a estos anticuerpos. Y sin embargo, las circunstancias españolas han sido particularmente negativas. A nosotros nos ha pillado el virus en una situación que metabólicamente era un compromiso muy complejo. Los españoles tenemos hasta tres enfermedades genéticas que nos predisponen a problemas cardiovasculares en el pulmón y en el corazón. Y evidentemente la medicina preventiva hoy en día no se puede hacer en algunos ámbitos. Sin embargo, nuestro interés era desde el principio encontrar una forma de evaluar cómo están esas personas antes de ser atacadas por la enfermedad. Independientemente de los factores que nos configuran, en la medicina tradicional china existe el concepto del factor patógeno, las cosas que hacen que no podamos mantener el equilibrio de nuestras energías. Los factores patógenos, el frío, el calor, la humedad, el viento o la sequedad, son factores en la medicina china que cuando los hemos testado con los formatos de Hugo nos han permitido comprobar que eran bacterias, tóxicos,
virus, tóxicos internos que también he formateado aquí en la escuela, etc. Sin entrar en una clase profunda de medicina china, el viento interno, por ejemplo, se asocia a estados diversos de inflamación y se produce cuando me ataca algo que hace que me inflame, por ejemplo, una gripe, pero también cuando fallan las energías propias de mi hígado. El calor o la sequedad se pueden producir cuando realmente me ataca una enfermedad que produce mucha fiebre, pero también porque me pillé en una situación interna de mucha insuficiencia de yin. Y cuando tengo una insuficiencia de chi y yang prolongados, se van a producir síntomas asociados a lo que los chinos llaman humedad. Curiosamente, respecto a este particular de la humedad, si empezamos a comparar las enfermedades que en medicina china se diagnostican como humedad, podemos comparar con las investigaciones modernas la similitud en la producción de proteínas que activan enfermedades. Prácticamente casi todas las enfermedades autoinmunes y muchos tumores se activan en el organismo a partir de una proteína que no debería de producirse y se produce porque el gen que la codifica muta normalmente en función de un cambio epigenético que sucede en la membrana celular y que activa el gen. Si ponemos esto en similitud con la medicina china, nos damos cuenta que hay personas que sus características vitales están favoreciendo esa pérdida de chi o de yang y de alguna manera nos están avisando de que las condiciones epigenéticas de la célula son nefastas y por lo tanto tarde o temprano se va a activar ese gen que activará esa proteína. De forma que prácticamente cuando nosotros testamos humedad aquí en la escuela asumimos que ya hay proteínas que tarde o temprano activarán los formatos y comparando los resultados con los signos clínicos de diagnóstico tradicional de medicina china encontramos la forma en la que se muestra el patrón de predisposición de enfermedad a través del test muscular, diseñando formatos para este análisis. Con el formato de un órgano o un tejido en circuito, el mudra de fisiología por estómago 36 nos muestra los desequilibrios del chi. El mudra de fisiología por pulmón 7 nos habla de los desequilibrios del yin. El mudra de fisiología por vasogobernador 14 nos habla de los desequilibrios del yang. Y el mudra de fisiología por vejiga 17 nos habla de los desequilibrios de la sangre. También hemos encontrado otros puntos que muestran el frío, la humedad o el viento como factores patógenos y patrones de comportamiento que se asocian a estos. Pero lo más importante fue ver cómo se mostraban los patrones de la fisiología. Por ejemplo, el yin puede mostrarse en insuficiencia o en un estado en el que esté patológico, que podría derivar en humedad como factor patógeno interno. Para evaluar esto, se me ocurrió algo que me enseñó Charles Krebs y que he aplicado de una forma libre. El punto de vasoconcepción 10, desafiando con diferentes toques de polaridad. Aplicándolo a las relaciones de los meridianos, nos habla de cómo los fallos de las sustancias fundamentales generan enfermedad en vez de mantener el metabolismo. Al tocar, por ejemplo, el punto del yin en pulmón 7, verificamos si es toque suave o toque profundo. Si es toque profundo, significa que el yin está en insuficiencia, y si es toque suave, significa que la sustancia se muestra de forma patológica. Al tocar de forma continua, vasoconcepción 10, con diferentes desafíos de polaridad, encontramos los grados de la patología. Siguiendo el ejemplo del yin, un grado de patología significa que está en forma de yin, una sustancia que es previa a un estado alterado. En otro grado está como humedad y sucesivamente se presentará como tan o tan denso. Entiendo que estos conceptos, aquellos de vosotros que no sabéis medicina china, os suenan a chino.
Como he comentado antes, el yin es una sustancia fundamental que nutre e hidrata. Y los estados patológicos nos hablan de que la energía enferma y no nutre los tejidos o los órganos y empieza a formar otras moléculas, proteínas tal vez, que desencadenen enfermedad. Para poneros un ejemplo, las personas que toman lácteos con lactosa y no pueden degradar la lactosa, transforman ese azúcar en un desecho en el hígado que se llama fenol. Estos fenoles se degradan mal y son causa sobre todo de dermatitis. Este es un caso de un azúcar simple que debería ser un nutriente y se convierte en humedad que dañará la piel. En el caso del chi, actuando de la misma forma, podemos ver si está en insuficiencia, si está bloqueado, está rebeldía o está colapsado, o si hay un escape de chi, que sería la fisiología patológica más grave. Un ejemplo es cuando la rabia que sentimos hace que el chi del estómago, que tiene que ir hacia abajo, vaya excesivamente hacia abajo, convirtiéndose en un escape y provocando una gran diarrea. Aunque frecuentemente, dependiendo del tejido, la rabia suele generar más bloqueos que hacen que nos duelan los tendones y los músculos. En el caso del yang, al estar en insuficiencia, nos hace más sensibles a coger frío externo como factor patógeno, pero el exceso de yang nos habla de una hiperfunción del órgano o catabolismo del tejido. Un ejemplo de esto son las personas que comiendo adecuadamente les cuesta mucho coger peso hasta el extremo de la caquexia. Cuando el desequilibrio del yang es excesivo, se producirá calor interno. A todos nos suena el dibujo del cómic de una persona que, lleno de ira, empieza a ponerse muy colorada hasta que al final estallan las venas de los ojos. Y la sangre es una sustancia que, si está en desequilibrio, muchas de las funciones necesarias para el organismo no se pueden producir. Cuando se desequilibra, en medicina china se conoce como bloqueo sanguíneo o calor en la sangre, causando múltiples síntomas, sobre todo relacionados con la menstruación y el embarazo. Mi abuela, que era una mujer muy sabia, aunque no conocía nada de medicina china, solía decirme que no debía disgustarme cuando tenía la regla, porque podía cortarse y no volver. Más tarde aprendí que es un bloqueo de la sangre en el interior del organismo. Con el tejido o el órgano en circuito y el procedimiento descrito, equilibramos todos los formatos de elementos químicos, hormonas o proteínas que se muestren. Para ello he desarrollado equilibraciones muy sencillas a través del punto mu o su del órgano o tejido con la función original del chi, el yin, el yang, etc. Trabajamos los puntos junto con los patrones de percepción y comportamiento que he investigado, lo que da lugar a la persona para que reevalúe en su inconsciente la situación, deshaciéndose de la energía perniciosa y restaurando la energía que debería de haber de forma original. La ventaja de esta forma de trabajo es que en cada fase de las equilibraciones se producen cambios electromagnéticos entre los tejidos, las moléculas y las células, muy parecidos a los que como médico chino puedo notar cuando hago acupuntura. Algunas de las reacciones bioquímicas de la acupuntura ya están estudiadas, pero algunas están por estudiar. Cuando practico acupuntura, a veces puedo comprobar que a través de la terapia las personas hacen cambios metabólicos que se mantienen. Es conocida la acción de la acupuntura en traumatismos o en el dolor, incluso en la regulación de ciertos ciclos fisiológicos, como regular el ciclo menstrual o aumentar las defensas. Si habéis estado alguna vez en algún médico chino, él evalúa el estado de las energías primarias, yin, yang, qi, y mediante la acupuntura intenta equilibrarlas, porque la idea es que si permanecen equilibradas es mucho más difícil que nos ataquen otras enfermedades externas. Y en este caso el efecto de la acupuntura es conocido. Creo haber encontrado a través de este sistema lo que un médico chino podría hacer en una sesión: evaluar las energías a través del test muscular en vez del diagnóstico tradicional y hacer una equilibración electromagnética similar o prácticamente idéntica a la que podría hacer si siguiera la acupuntura tradicional como terapia. Al menos eso es lo que he comprobado
en mi práctica con esta forma de trabajo. Una de las cuestiones más importantes de este protocolo es que no sería posible si no dispusiera de los formatos de NK de Hugo, porque cuando intenté encontrar este proceso aparentemente tan sencillo, no se mostraba antes de utilizar los formatos. Otra ventaja que he observado al trabajar con este sistema es que el protocolo muestra formatos de moléculas del sistema NK que a mí no se me hubiera ocurrido, por conocimiento, incluir en una equilibración dada. Me ha sorprendido hacer equilibraciones relacionadas con el insomnio, donde se mostraba un disturbio en la fisiología de la sangre del intestino grueso y al hacer el procedimiento aparecía la galanina. Investigando, los estudios más modernos demuestran que este neurotransmisor tiende a producirse con la edad, con el envejecimiento en el intestino grueso, y empuja a las personas a consumir alimentos más tóxicos, carnes procesadas, más saladas, alcohol, e influye en el insomnio, cosa que yo ignoraba antes de la equilibración. Otro ejemplo que puedo compartir es el hecho de encontrar homocisteína en las arterias de muchas personas que no consiguen quedarse embarazadas y que la persona no sabe que tiene ese residuo porque no se ha mirado en un análisis previo y porque la homocisteína es un factor que puede aparecer por deterioro del hígado en cualquier momento de la vida, independientemente de la predisposición genética, pero es un factor para atrofiar los vasos sanguíneos fundamental en el desarrollo del endometrio, que ningún ginecólogo piensa en evaluar antes de hacer una inseminación. Con todo esto que os he contado, espero que este sistema os resulte útil y práctico en la consulta o os abra la expectativa de otra forma de trabajo. El ejemplo que hemos preparado y que grabamos la semana pasada lo vamos a hacer en función de todo este proceso que os he contado. Se da la circunstancia de que intentamos evaluar trastornos de la regla y vamos a ver también el diagnóstico y la equilibración de un factor patógeno. El factor patógeno en este caso fue una infección muy antigua que hemos ido equilibrando progresivamente, pero que cuando hicimos la equilibración y la grabamos todavía presentaba algún trastorno residual y después trastornos propios de la persona. Por razones prácticas hemos acortado la equilibración por tema de tiempo y también hemos quitado algunos trozos donde pulsamos y donde hablamos de las emociones por respetar la intimidad de la persona que se prestó a hacer la equilibración, que es totalmente real. Espero que os guste. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Y gracias de nuevo a Hugo y a Charles. Vamos a hacer una equilibración con el sistema de patologías que hemos visto antes. Como entrada voy a hacer un par de desafíos para mostrar el efecto de la equilibración. Es una persona que tiene trastornos de la regla, tiene dolores de regla y unas reglas que en su momento han sido irregulares. Hemos ido corrigiendo algunos aspectos, pero todavía a veces los depende de las reglas, pues presenta algunas anomalías. Lo primero que voy a señalar es que hay una pequeña diferencia en el INTE de la EPS anterior. Tenemos un ilíaco bastante más elevado en el lado derecho que en el izquierdo. Como una de las cosas que espero que se corrijan con la equilibración, cuando hacemos el test del glúteo medio de entrada, sin meta, encontramos un glúteo medio bilateralmente bloqueado, que no tiene respuesta. Los ovarios, en principio, el test de los aductores es un test normal para el ovario, pero dependiendo del estrés que causemos a la pelvis, aparece débil, porque es muy probable que haya algún tipo de estrés en la estructura de la musculatura de la trompa.
Tiene el psoas bloqueado en el lado derecho, el ilíaco también se presenta bloqueado, y cuando hago el test en el otro lado, el ilíaco se presenta débil y el psoas también se presenta débil. Y el pulgar, el opuesto del pulgar, está bloqueado y débil de manera bilateral también, al revés que el psoas. La mano izquierda bloqueado, la mano derecha está débil, por el efecto que pueda tener la estructura a nivel del sacro. Entonces, la equilibración la vamos a realizar solo con formatos, sin meta ninguna. Simplemente vamos a ir poniendo los formatos de los órganos y vamos a ir sacando las patologías o las diferentes fisiologías. Normalmente empiezo siempre por el órgano que tiene más estrés. Voy a poner el formato del útero, a ver cuál es el tipo de estrés que tiene, y a ver el del ovario que tiene, y luego en el formato de la trompa. Para los formatos de los órganos sexuales, a veces no utilizo exactamente el formato de Hugo, para algunas cosas, para la trompa sí, para la matriz utilizo a veces una variante, dependiendo de si quiero trabajar la parte de la musculatura lisa o la parte de los receptores hormonales, pero bueno, en principio voy a ir trabajando con ellos de una manera combinada. A ver, empujo para abajo. Vale, entonces, anatomía por glándula, por pericardio, voy a poner por estómago 30, ahí se muestra bloqueado y en principio la patología, y la patología en el punto de Reinmay nos indica patología de frío. Ahora voy a sacar el formato y voy a hacerlo con el ovario. También probando por pericardio, por estómago 29, ahí solo me muestra débil, no me muestra bloqueado. Y ahí me puse a fisiología, del punto de la sangre, que es donde cambia. Como el ovario solo es fisiología, voy a hacer la equilibración primero del útero. Pongo el formato del útero, anatomía por glándula, pericardio, estómago 30, el buen suelo se muestra bloqueado, desbloquea con patología y con Reinmay 6 vuelve a cambiar. Me hago circuito, entonces primero voy a quitar el estrés. Para lo cual lo que utilizamos es el punto del alma, de vejiga, sale el punto de riñón, vejiga 52. Entonces, nosotros buscamos en los aspectos emocionales o en los puntos de estrés de vejiga 52, de una serie de emociones o de aspectos, digamos, energéticos, en proyectos de vida, proyectos de trabajo, realización personal, realización profesional. Vale. Realización profesional. Y ahora buscamos los puntos que equilibran. En el pasado ordenador 14 y pulsamos los puntos de vejiga 52 con el punto de acupuntura. Como es una patología de frío, desafiamos la parte del vascular y las patologías relacionadas con la inflamación. Primero vamos a desafiar el modo de inflamación que no se presenta, así que procedemos a chequear arterias. Está bloqueada, buscamos otro punto para equilibrar el frío. Nos da pericardio. El pericardio 4. En este caso, lo que va a hacer ella es tocarse pericardio 4, por ser muchos puntos. Ella va a pulsar pericardio 4 y yo voy a hacer el punto del alma.
Chequeamos musculatura lisa, puesto que estamos en las arterias, eso no produce cambio. Chequeamos hormonas, hormonas generan bloqueo por vaso donado 20 y buscamos el formato de la hormona. En este caso se muestra en el hígado y buscamos en las hormonas de plasma, por estómago, por intestino, por hormonas de riñón. Es una interleuquina. Añado al circuito y al volver a bloquearse busco otro punto de frío. Antes, como es un punto difícil de tocar, ella toca de forma bilateral y yo equilibro con mis pies puntillos. Al haber una hormona, puede haber más hormonas implicadas, puede haber alguna proteína. Sí. Probablemente la interleuquina comande alguna proteína que desencadena algún tipo de inflamación en el tejido. Como las proteínas de tipo inflamatorio que asociamos al frío o la humedad, no conocemos los formatos de todas las proteínas que pueden ser enfermedad en el cuerpo, sencillamente ponemos proteína circuito. Y en principio buscamos el punto que desbloquee el frío. Y entendemos que eso es lo que va a inactivar esa reacción de la interleuquina sobre la proteína. Colocamos al paciente, aprietes, que sea muy suave y yo vejiga 52. Volvemos a comprobar hormonas, en principio no hay, volvemos a comprobar proteína. Podemos mirar dentro del protocolo si existe algo en el sistema inmune o si existe algo a nivel de inflamación, y aparentemente no existe. Dentro de un protocolo de frío en el útero, si está asociado a la arteria, como estamos dentro de la arteria, también podemos mirar, aparte de si ha quedado más hormonas, alguna enzima o, por ejemplo, si me muestran lipoproteínas. Yo dentro del formato de la arteria lo único que hago es el punto de proteína por el punto de grasa del Riddler, y si eso no se muestra, no busco lipoproteínas. También podría buscar enzimas. Ahí sí, ahí hay un estrés. Las enzimas, normalmente no me pongo a formatear todas las enzimas, simplemente busco el tipo de energía que equilibra la enzima con el punto de alarma. Y una vez que la tengo y trabaja sobre tejidos, porque es de estómago, en principio ahí eso muestra un desequilibrio, hago un punto de frío para equilibrar. A ver. 25, vale.
versículo, Biblia 25, mejor cruzado, vamos a poner cruzado. Aquí. Y yo al punto del alma. Vuelvo a mirar por si acaso hormonas. Repaso todos los comandos principales de las posibles moléculas que puedan estar implicadas, porque si bien el protocolo no muestra una inflamación activa, sí es verdad que todo lo que va mostrando es el resultado de una predisposición inflamatoria, pero más como una inflamación preventiva. Así que vuelvo a mirar enzimas, vuelvo a mirar hormonas, neurotransmisores, musculatura lisa. En principio, ahí no encuentro nada. También puedo chequear capilares, anatomía por glándula y pericardio. Y riñón 27, con mazo páncreas 21, también eso muestra bloqueo. Ahora toco puntos de frío y me da estómago 39 y ella va a hacer pequeña 52 con y yo voy a hacer estómago 39. Vuelvo a chequear por si acaso necesito hacer alguna enzima, alguna hormona o las lipoproteínas. Vale. Más lo mismo. Así que en principio creo que lo que es el frío como tejidos hasta la parte vascular, en el frío sobre todo miramos tejidos, entendemos en medicina china que el frío lo que más afecta son inflamaciones de los tejidos, que se hacen fibrosis, que se hacen construcciones de coágulos. En principio no miramos la parte de inmune como defensa del sistema inmune, que sería más asociado al calor. Lo que sí podemos mirar, por ejemplo, es la parte del sistema linfático y la parte de la mucosa en el útero. Tenemos un formato de mucosas generales que sí nos da estrés. En la mucosa podrían ser los propios tejidos, pueden ser las propias células de la mucosa interna del endometrio. No, eso no la cambio. En principio, como está bloqueada, hay que quitar estrés antes de poder seguir mirando formatos. Estómago 39, estómago 28, no, 23. No, y cuántas hay, riñón 7, riñón 8, no hay 14. Ah, pericardio. Pericardio. Ella toca mejor con los dos dedos que con el pulgar. Ahí y aquí. Ahí y cuatro. Espérate. Es un poco más arriba. Ahí. En las células no sale nada. Formato de piel. Y si no me queda nada más, he visto arterias, he visto venas, he visto los tejidos. Si no me queda célula y no me queda ningún protocolo más,
En principio pasaría a la fisiología, porque el control del órgano desde el punto de vista de la restauración de la patología ya se lo dejamos a la fisiología, que serían las funciones propias. Entendemos que todo lo que chequeamos en patologías tiene que ver con la producción de la enfermedad. Insisto, al ser una patología de frío no miro ni calor ni miro tóxicos. Bueno, en principio, si fueran tóxicos, tendrían que ser tóxicos derivados de la propia inflamación. Entonces, si no encuentro ningún otro tejido que chequear, paso a ver si ya me cumple la fisiología y me da. La fisiología, ya lo que tengo que buscar a partir de aquí es la fisiología que ha fallado para que se produjera un frío interno. Según la medicina china, el frío se desencadena o bien por un bloqueo, que al generar bloqueo el chi inhibe la circulación de meridianos y por tanto la nutrición de los tejidos, o bien un bloqueo de la sangre, y al bloquear la sangre por la propia circulación de chi, o porque un factor patógeno bloquee la sangre o la circulación de meridianos, se deja de nutrir los tejidos. Así que la fisiología no creo que salga de Yin, evidentemente. Raramente las fisiologías de Yin que puedan generar frío tienen que ser a través de la humedad, que la humedad genere el bloqueo. Y en principio me tendría que haber salido más relacionado con una fisiología, más una patología de humedad que de frío, o una patología de humedad-frío. Así que al mirar fisiología, en principio la fisiología me da cambio y ahora busco los puntos que fisiología asociado. Fisiología de chi no tiene mucha lógica y de hecho no cambia. El músculo se pone débil al hacer fisiología y aquí no cambia, sigue débil. Así que no es de chi, fisiología del yin sigue débil. Así que fisiología del yang se queda bloqueada y fisiología de la sangre también. Cuando encontramos varios puntos de fisiología que bloquean, excepto que sea una fisiología de bloqueo de chi o de bloqueo de la sangre, como sangre queda bloqueado y al tocar hígado 13 no desbloquea, no podemos pensar que sea un bloqueo sanguíneo. Así que la posibilidad es que sea una fisiología reactiva. Y efectivamente es fisiología reactiva, lo cual quiere decir que hay una fisiología de otro órgano que nos ayudaría a solucionar el problema del frío del útero. Por lógica, la fisiología tendrá que estar en el ovario o en algún órgano que tenga que ver con las hormonas. Así que, órgano o glándula, en principio glándula por punto de alarma, y se muestra el pericardio, lo cual nos hace sospechar que efectivamente tiene que ser el ovario. Y el ovario se queda bloqueada. Y desbloquear con fisiología de la sangre. Así que procedemos directamente a hacer la equilibración de fisiología de la sangre. Por otro lado, cuando hemos hecho al principio de la demostración, en el útero salía la patología de frío y en el ovario no salía una fisiología, hemos decidido empezar por la más estresante, que era la patología de frío, pero estaba la fisiología del ovario. A veces se muestran como fisiologías de un órgano que hay que arreglar independientemente del otro, pero en este caso coincide que es que la fisiología del ovario, que había que haber arreglado, está relacionada con la propia patología. Así que he puesto el ovario en circuito y fisiología de la sangre. Puesta la fisiología de la sangre en circuito, comprobamos que el músculo se queda en estrés. Y aquí empezamos a equilibrar la fisiología de la sangre del ovario. La sangre china del ovario, ya hemos comentado que la sangre, según la medicina china, son aquellas cosas que uno tiene que producir, que no se pueden, no podemos nutrirnos directamente del exterior, son productos que yo elaboro a partir de los nutrientes, así que o son hormonas, o es alguna proteína activadora de hormonas, o es algún neurotransmisor asociado a la producción de hormonas, y eso es lo que vamos a buscar. Lo que hacemos es, en el punto de la sangre, como tenemos el punto de la sangre, una de las primeras cosas que hemos comprobado al tocar el punto de sangre es que era de exceso, lo cual significa que hay un switching. Cuando existe switching en el punto de la sangre, lo que nos está diciendo no es una insuficiencia desde el punto de vista de que no produzco esos nutrientes, sino que directamente el cuerpo los está produciendo mal. La pregunta es cuánto de mal, y ahí utilizamos el sistema de switching que me enseñó Charles Krebs y que yo he aplicado al sistema de patologías. Lo que hago es tocar el vasoconcepción 10 y preguntar qué tipo de switching y da un tercer nivel de switching. El switching nos dice la cantidad de cosas que vamos a tener que equilibrar respecto a la fisiología. Entonces lo pongo en circuito.
se ha quedado bloqueado. Desbloqueamos con el mu o con el su, en este caso con el su, con el punto de la fisiología, que en este caso es de la sangre. Así que tengo que coger el 14 y el 17 a la vez. Vale. Dentro de los productos que pueden considerarse sangre china, podría haber proteínas. Y si nos muestra un cambio, podría haber hormonas también, pero de momento nos muestra la proteína. V20. Es una proteína relacionada con la circulación de la sangre porque nos sale el punto de alarma del corazón. Igualmente, eso sin necesidad de poner el formato, pues se supone que el cuerpo ya sabe qué proteína asociada a la circulación tiene que buscar. Podemos preguntar si activa el inhibir, en este caso es inhibir, y lo que hacemos es añadirlo al circuito y buscar la equilibración, que sigue siendo con el SU y será el suyo el punto de la sangre. Eso debería corresponder a un nivel de switching. Comprobamos si el switching da en segundo nivel y en este caso añadir al circuito se queda bloqueada. Volvemos a hacer. Ahora no es el SU, es el MU. Así que al ser el MU, ella va a tocar el MU y yo voy a hacer el SU. Perdón, voy a hacer el punto de la sangre. Proteínas, es hormona por V20, que tiene intestino delgado, puesto que son de la reproducción y buscamos por el meridiano del riñón. 25. Buscamos el estrés, equilibramos con el mundo. Vale. Comprobamos que solo nos queda un switching. Ahí nos queda poco estrés, una hormona. Buscamos por puntos de riñón, es riñón 11. Riñón 11 es la dimetiltriptamina y nos corrige con el MU, así que ponemos otra vez el punto y el punto de la sangre. Si no muestra ningún tipo de switching, en principio la fisiología está equilibrada, pero esta es la fisiología reactiva, que es una fisiología del ovario que influye en la función del útero. Nos queda la función propia de la fisiología del útero. Y efectivamente, porque antes al tostar las fisiologías daban como bloqueadas porque estaban reactivas entre ellas. Una nos daba en el yang y otra en el sue. Ahora al mirar nos da la fisiología y lógicamente nos da el yang. Y esta es una fisiología propia del útero. En la fisiología de yang puede estar relacionado con enzimas, puede estar relacionado con metabolitos relacionados con hormonas para abrir los vasos sanguíneos, con el dolor de regla, etcétera, etcétera. Entonces, igualmente, al poner el circuito no se nos ha quedado bloqueada, buscamos en los trastornos del yang si hay algo relacionado con el tejido, relacionado con las enzimas, ¿no? Con hormonas, tampoco. Con neurotransmisores. Vale, pues eso está más complicado. Con neurotransmisores. Únicamente recorridos de bazo, de corazón, de intestino delgado, de estómago. Intestino grueso, de vejiga. Es este punto que es encefalinas, se queda bloqueada, corrige con el MU o corrige con el SU. Con el SU
con el punto de estrés que sería la vasodilatación 2-14. Ahí puedo tocar yo ambos puntos. Enzimas. De tipo de calentador. Son enzimas relacionadas con el metabolismo. Cómo se corrige con el SU y con el punto del dial. Hemos equilibrado la fisiología y cuando he testado antes fisiología de Jan, al tocar ha sido presionando, no me he acordado de explicar que era solamente una fisiología por insuficiencia y las fisiologías por insuficiencia no miro switching. En principio, si no muestra ningún elemento más que haya que equilibrar, simplemente no mira, comprobamos que patología, fisiología no está dando y lo que hacemos es, para finalizar, ver si necesitamos alguna otra cosa, nos da emocional. Así que nuestra forma de trabajar con las emociones es buscar el elemento. Nos da intestino grueso. En exceso, en defecto, en intestino grueso. Es relacionado con empezar de nuevo, con el interés, con ceder, con la culpabilidad, el desarrollamiento, responsabilidad, humillado, humillado, dejar de ceder, humillar. Es como una forma de valor, un tipo de valor que no hay. Un valor y en el punto del alma se relacionaba con el tema de la, del desarrollo profesional. Eso, la bloquea y lo que hago es buscar un vascular y buscar el punto de mu, el punto de su de nuevo. Ahora, ella va a tocar vejiga 14 y yo voy a hacer el vascular. Vale, y en principio ya he sacado el circuito porque entiendo que la equilibración está terminada y voy a comprobar todas las cosas que hice como desafío de primer nivel. El punto de la EIPS sí parece que ha descendido, punto desde mi perspectiva, el punto derecho de la EIPS anterior está más bajo, los puntos de baz de opuesto del pulgar que pertenecen al sacro, este está corregido. Y este que estaba débil está bien, está corregido. Se mostraba un psoas bloqueado, mejor este primero, un psoas derecho bloqueado, que ahora está normal, y un ilíaco, que también estaba bloqueado y ahora se presenta normal. En este caso, este era débil, ahora se muestra fuerte, ya no está bloqueado, y en el psoas mayor. Tampoco está fuerte y no está bloqueado. Y en el caso propio del útero, el músculo estaba bien, no está bloqueado como estaba al principio. Y en el caso del ovario, hemos hecho que se mostraba un músculo MIF, está bien, y hemos hecho una desafío de estructura que ha desaparecido. Y habría que ver el resultado más adelante, pero la equilibración está hecha. Es el proceso que nosotros seguimos en patologías con los formatos de kinesiología. Hemos visto el protocolo físico que seguimos para hacer la equilibración en función de cómo el frío o las insuficiencias metabólicas nos muestran el desarrollo de la meta que habíamos puesto en circuito.
Pues dado que el protocolo era una cosa de enseñar cómo va el desarrollo del trabajo y teniendo en cuenta por preservar la intimidad de la persona, pues hay una serie de factores que en principio no he mostrado con la persona en directo. Cuando trabajamos con los formatos, tenemos algunas cosas que en la escuela hemos ido descubriendo desde el punto de vista de los significantes de ciertas hormonas o ciertas enzimas que pueden estar asociadas a la inflamación de los seres humanos, a las enfermedades. Entonces, normalmente cuando hago estas equilibraciones, a medida que van saliendo los formatos, en este caso cuando ha dado las corcasteronas, las encefalinas, yo le hablo de los significados de esas emociones y lo incluyo en su meta, que era una meta relacionada con un proyecto de trabajo, porque al principio del test, cuando hemos hecho el frío, el punto que utilizamos para desbloquear las patologías, los puntos del alma, tenemos unos objetivos asociados y en este caso vejiga 52 es el punto de la voluntad y es el punto de la voluntad que tenemos que utilizar para llevar adelante nuestros proyectos. De ahí que al preguntar por los temas hemos preguntado por el desarrollo en el trabajo. Y posteriormente, al salir las progesteronas, bueno, los mecanismos de la interleuquina, es un mecanismo de inflamación. Nosotros la inflamación la asociamos a los mecanismos que las personas tenemos de sentirnos indignados, bien porque nos sentimos muy indignados con el entorno. En ese caso, los mecanismos de inflamación suelen ser más explosivos e implican más histamina, bradiquinina. Tenemos varias emociones que vamos leyendo a la persona dependiendo si salen esto o salen macrófagos o fibroblastos, pero en el caso de las inflamaciones por frío, que ya hemos visto que el formato de la inflamación no daba, el mudra de la inflamación no daba, es más un residual de inflamación que suele ser una indignidad con nosotros mismos. Es como no nos toleramos, no nos toleramos debilidades o no nos toleramos el hacer las cosas mal. Y, insisto, normalmente yo esos significantes emocionales a lo largo del proceso pues los voy leyendo a la persona. Digo, aquí la progesterona es que no disfrutas, aquí la encefalina es que no te permites dejar de sufrir. En el caso, por ejemplo, de la inflamación, le digo, te sientes indignado contigo mismo, en este caso, porque no haces lo que crees que debes hacer. Y todo eso lo voy añadiendo al proceso como información verbal mientras hago los puntos de MUSU para hacer las equilibraciones, que en este caso, pues por, insisto, por intimidad hemos decidido quitarlo y lo explico ahora fuera del proceso en una generalización para que no me ha parecido correcto grabarlo para todo el mundo. Pero esa es una parte del trabajo muy importante que forma parte también del desarrollo de la patología, porque eso es la parte que a mí más me ha favorecido en mi trabajo. Los formatos me han permitido explorar a la hora de buscar una encefalina o una hormona cuál era el significante emocional de esa hormona. He podido explorar con los mecanismos de protocolos de emociones, de chakras, de flores, y al final hemos ido sacando significantes de comportamiento. Supongo, algunos de vosotros habéis oído a Hugo hablar sobre algunas emociones que yo le he dado, que el colesterol es miedo a no ganar dinero, o que, por ejemplo, las personas que tienen virus de tipo neumonía sienten que han perdido algo que no pueden recuperar. En este sentido, no tenemos evidentemente todas las significantes de todas las moléculas, pero tenemos muchas que pueden ayudar en el proceso de trabajo, y eso también forma parte del trabajo de la equilibración, y también es la gran ventaja de haber trabajado con los formatos para poder llegar a averiguar ese tipo de comportamientos que son comunes en el estrés de los seres humanos. Well, everyone, I saw your comments about the video. We will upload it to YouTube if you want to go back, and we'll send out the link. So you'll be able to pause and get the different mudras and things like that she was talking about. I don't have the text. I can ask for the text of the... for the people in Spain did the subtitles, so what I'll do is ask for the text, and I'll just see, as far as I can tell, Monica's
not online. She was going to come online to answer some questions, but she's not there. So, I'll send out, like everyone got you'll get the links for all the videos, or just go to the NK Institute YouTube channel. They'll be uploaded there in the morning, about whatever time I get up. Okay.